Emergencia en La Paz, saludos cordiales a todo el país. Y es que ha sido una noche realmente complicada para los paseños, las paseñas y la gente que estaba transitando todavía por esta vía. Exactamente, las imágenes corresponden a la avenida Costanera, altura de la calle 17 de Obrajes. Usted puede ver que tras una intensa lluvia y también el granizo que cayó en horas de la noche y parte de la madrugada de La Paz, este río se desbordó, ¿no? Incluso llevando piedras, tierra y extendiendo estos mismos hacia la calle, perjudicando la transitabilidad de los motorizados. Hubo una alerta temprana para prevenir justamente a la población y que evite pasar por estos lugares, pero aún con ello algunas personas tomaban videos, fotografías de la fuerza del agua y este río. Así empezamos, ha sido una noche de angustia. Bien, pero los daños se hacen notar precisamente en el recorrido del río Choqueyapu. Una tubería de agua potable reventó aproximadamente a las 2:30 de la mañana, según el informe del alcalde que estuvo en el lugar en horas de la madrugada. 5:30 de la mañana, no había atención de este punto. Vamos a mostrarles imágenes, miles de litros de agua potable desperdiciada en esta tubería, por lo que se ha pedido a EPSAS también que con sus brigadas de atención de emergencia atiendan este problema. Pedido de vecinos del alcalde, reiteramos, en el río Choqueyapu, a la altura de los laboratorios IFA, es lo que decía el propio alcalde en su despacho. Ahí estamos viendo la tubería, la cañería de agua potable, que reventó en horas de la madrugada y que hasta la hora del reporte que daba el alcalde, 5 de la mañana, no se había atendido. Y la principal de Hernando Siles. Es impresionante la cantidad de agua que... Acércate más y más nos escucha. Juan Pablo, estamos a la 1:30 de la mañana y estamos acá en el puente de las Cholas y la impotencia, el río Choqueyapu ha desbordado varios lugares en la calle 0, en la calle 17 y acá también en el puente del encuentro. Juan Pablo, esto estaba lo predijimos. Muy bien, escuchábamos de fondo al alcalde y también al jefe del área de riesgos, ¿no?, de La Paz. Referiste a lo que estaba pasando concretamente en el sector de Las Cholas, conocido así en la sede de gobierno, en la zona sur de esa urbe. Eso es lo que ha sucedido. Y el reporte quedaba aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Pero también hubo otra emergencia a la cual hacía referencia justamente, y la estamos viendo en la pantalla en este momento. Y vamos a escuchar un poco lo que decía el alcalde para entenderlo. Pedimos a EPSAS que por favor venga a reparar. Estamos en la Costanera y calle frente a la Laboratorios IFA en la Costanera y la principal de Hernando Siles. Es impresionante la cantidad de agua que se está echando a perder. El río, este río que rebalsó a estas horas se encuentra así, calmado. Pero a las 2 de la mañana rebalsó, salió por acá. Por favor, EPSAS, que venga a reparar esto lo más urgente posible. Sé que es un chorro inmenso. Miles y miles de litros que han sido derrochados y vamos a ver en instantes nada más con nuestra unidad móvil si es que eso ya ha sido reparado por EPSAS. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, pero también estamos en una jornada de paro médico y estamos en Cochabamba, en puertas de la Caja Nacional de Salud, uno de sus policlínicos, junto a Tatiana Miranda para ver cuál es la situación en ese lugar. Tatiana, buenos días. El sindicato de médicos en Cochabamba de la Caja Nacional acata el paro que han anunciado a nivel nacional. Si bien las puertas están abiertas, sí se ha colocado ya un circular en puertas indicando que se instruyan los afiliados a acatar este paro de 24 horas. Las demandas, exigir la renuncia o destitución del gerente general de la Caja Nacional y también el rechazo a la jubilación forzosa. Esto está en puertas, pero sí hay gente que se ha visto sorprendida con la medida, porque sí puedes observar que no hay fila.
filas y también donde está el lugar donde se puede observar si hay consultorios o fichas disponibles, puedes ver que solamente hay algunos consultorios que están habilitados y otros sin atención, que serían los médicos que han decidido acatar, por supuesto, este paro de salud. Hay personas que han llegado, señora, usted se ha sorprendido también por la noticia. Sí, viene como siempre a sacar ficha y nada, no hay, porque están en paro médico. ¿Le dijeron que van a esperar tal vez que puedan llegar algunos médicos? No, algunos están atendiendo y algunos de emergencia. A mí no. ¿De emergencia sí están atendiendo, señora? Perdón. ¿De emergencia sí están atendiendo? Sí, me va a atender, a puro ruego, pero pues no, muy linda está la doctora, no está bien así. Nosotros necesitamos atención médica pues, diario, nuestra salud está mal. Todo el día, sí, desde el sábado estoy con fiebre. He ido al hospital, dice que no hay, he venido aquí tampoco y no puedo. Yo, algo tienen que hacerme porque es centro médico, ¿no es cierto? Tienen que... Esa es la población que está también afectada, está perjudicada. La señora está buscando atención de emergencia, con suerte la va a tener, pero personas que llegaron en busca de fichas, no. Algunos médicos sí han optado, han indicado para atender, pero la mayoría no lo está haciendo. Así que la población debe tomar sus recaudos porque los consultores van a estar cerrados. Médicos acatan el paro en la Caja Nacional de Salud. Viene a puro ruego, decía la señora, y eso es lo que refleja muchas, muchas situaciones de personas que van a buscar atención médica y pareciera que les están haciendo el favor de atenderles. No, señores, personal en salud se les paga por esto y la gente se sacrifica, madruga en su estado de salud para conseguir una ficha, para conseguir atención en emergencias. Hay que ser un poco más humanos en ese aspecto. Gracias, Cristiana, hasta más adelante. Al día tu día está en el lugar de los hechos, Avenida Costanera. Mire usted, estoy en la Avenida Hernando Siles, en realidad. Esta tubería se rompió a las 2:30 aproximadamente de la madrugada. Mire, son las 6:10 y hasta ahora nada. Nadie la repara. ¿Dónde está el personal de EPSAS? Víctor Hugo Rojas está en el punto. En la avenida Roma, la última pasarela y esta tubería que ha roto es agua potable, Vania. Entonces hay que mencionar. Y lo que está haciendo es copar prácticamente todo el río y cruza prácticamente hasta la costanera. El caudal, la potencia es tal que lo que está haciendo es el agua salir disparada hacia lo que es la costanera que se encuentra enfrente. El personal de EPSAS, bien tú lo preguntabas, se encuentra ya trabajando, pero al parecer no tiene pues el éxito que se está esperando. Ellos están todavía haciendo el esfuerzo tanto enfrente en la avenida Roma como también acá al pie de la tubería, pero la potencia y la fuerza que se tiene en este lugar es tal que se ha tenido que cerrar la avenida Costanera por temas de seguridad y precaución, porque el agua está llegando hasta esa vía. Por otro lado, mira la cantidad de agua que se tiene en pérdida, está llegando en su gran parte al río y también a la otra vía. Es bastante preocupante lo que estamos viendo y queda la impotencia porque el personal de EPSAS está acá trabajando arduamente, pero todavía no se encuentra la solución pertinente. También en la circulación peatonal se ha interrumpido en este lugar, Vania. Sí, tal vez podríamos consultar a alguien, ¿a qué hora llegaron? Porque desde las 2:30 que se está intentando, llamar al personal de EPSAS para que pueda hacer las reparaciones, que nos imaginamos no es una tarea sencilla, pero ¿cuántas horas han tenido que pasar para que se intervenga, para que realmente se pueda detener el flujo? Miren la cantidad de agua, si es que no son las lluvias, son las tuberías que se rompen. Víctor Hugo. Exactamente, me acaban de pasar el dato. Aproximadamente a las 3:30 es que llegó el personal de EPSAS, primero a evaluar la situación y segundo a buscar dónde es el punto de cierre, porque se está buscando lo que es una válvula. Al frente no se ha tenido éxito, vemos personal técnico, inclusive quienes hacen la supervisión, están intentando hacer el movimiento de cierre, pero por otro lado, acá donde están trabajando hay un codo, están... desasegurándose, se puede decir, si vale el término, todos los pernos que se tienen en este lugar. Bueno. No sé luego dónde irá a dar el agua cuando se tenga éxito en este lugar. Pero lo que se quiere, evidentemente, es detener toda esta fuga de agua producto de la ruptura de una tubería. Bueno, no entendemos, ¿no? Al final no sabemos a qué hora llegaron, por qué. El alcalde reportaba a las 5 de la mañana desde este punto, indicaba de que EPSAS no llegaba hasta el lugar. Y evidentemente las imágenes se puede ver eso. Pero los encargados de EPSAS indican que han llegado a las 3:30 aproximadamente. Lo cierto es de que la tubería continúa así. Mire usted la cantidad de agua que se está derrochando.
y es agua potable. Y eso es lo que más llama la atención. Reiteramos, esto es en la avenida Costanera y se ha cerrado la misma justamente por seguridad. Ampliaremos la información más adelante, Gerardo. Pero otra de las zonas que ha sido golpeada por las lluvias en los últimos días es la zona de Vino Tinto, y Donato Hanover está en el lugar para darnos un reporte. Donato, te escuchamos, buenos días. Es realmente alarmante cómo la zona de Vino Tinto, este sector donde nos encontramos, es la avenida Litoral. Se puede dar cuenta uno de la montaña, está todo cubierto este sector con nylon. Personal de la alcaldía cubierto con nylon para evitar el remojo, más sin embargo, esto no evita que las grietas se vayan abriendo más y más. Hay una casa que ha desalojado, los vecinos ya no pueden ingresar, tampoco sacar algunas pertenencias más debido al riesgo que se genera. Quiero mostrarles esta parte con la distancia correspondiente por motivos de seguridad. Lo que está rajado adelante es, son grietas que cada vez se están abriendo más a más y más. A un metro más o menos estamos nosotros prácticamente sobre otras grietas también. Están acá los vecinos muy preocupados porque, vecino, estas grietas cada vez se están abriendo más, hay más riesgo en este sector. Sí, buenos días aquí a Bolivisión, gracias a Bolivisión. Sí, se están abriendo ya, mirar que la avenida se está yendo de abajo y eso no estamos en cuenta, siguen pasando las movilidades. Las cosas que digamos, aquí está entrando la agua, se está yendo todas las casas de abajo, ya. Podemos bajar abajo, está todo reventado las casas ya. Hace tiempo también hemos venido diciendo a la alcaldía, pero más que todo vienen, miran y se van. Eso, por eso hemos recurrido a esta comunicación televisiva y por eso es que estamos muy alarmados ahorita. Ya estamos de pena que anoche también ha venido Bolivisión y ha visto cómo están reventando en su vista, reventando las ventanas. Y ya hemos desocupado, ya estamos ya. No hay gente que vive en esta primera casa de acá. En la segunda casa siguen viviendo. Y esos no saben dónde ir, por eso estamos preocupados. A pesar de que una casa, la de arriba, desocupado, la casa de abajo, aún hay gente. Sí, hay gente que están viviendo. No hay movimiento todavía. Hay movimiento de la tierra, está reventando. Esta madrugada ha reventado más. Es que podemos pasar y va a ver cómo está reventando. Es sugerible evitar pasar porque si hay movimiento, esperemos no se active mayor movimiento de la tierra del asentamiento. Sí, eso, por eso ya hemos antes ocupado las familias de aquí adelante, ya para allá, de ahí siguen viviendo y está bien preocupante, ya está empujando a los machones hacia abajo ya. Entonces estamos preocupados, por eso hemos llamado a la alcaldía, por favor, la alcaldía que nos ayude, por favor, con unos gaviones aquí hasta mientras, por lo que, para que no se baje más rodando las casas para abajo. Ahorita podemos entrar y ver por las ventanas que ya están reventando las casas. Señora, sí. Hay, días, no solo favor. Este sector, sino también se está ampliando hacia el lado de este costado. Mire, es toda la plataforma, toda la avenida que se nos está viniendo. Buenos días. Mire, todo lo que se está arrastrando. Esto era, había un camino aquí, todavía una entrada que hacían. Pero mire, todo se está... Y todo esto que se ha hundido es lo que se ha sentado en las últimas horas. En las últimas horas. Han sido cuestión de días. Ayer, a ti ya ha estado así, ha aparecido más. Mire, ahora nuestra plataforma, señora, desde allá, si usted va desde el otro lado, ¿no? Pues desde la esquina. Está activo el movimiento en todo caso. Está en este momento. Lo que pedimos a las autoridades, por favor, es que se apersone, que nos hagan lo más pronto posible la captación de aguas que necesitamos, que hagan la captación de aguas, porque toda el agua de este lado se ha concentrado en estas graderías que son nuevas, que se han realizado de manera improvista. ¿Por qué? Porque no tiene sumidero. También hacemos un llamado a De La Paz para que mueva este poste, porque en cualquier momento se va a ir y vamos a estar sin luz eléctrica, ¿no es cierto? Por favor, les ruego. Es el pedido de los vecinos, evidentemente temen que el poste que estamos mostrando, donde se encuentra, vecino, no se acerque al borde, por favor, pueda caer en cualquier momento y que se evite, que pueda evitar corte justamente de energía eléctrica al sector y se haga una desgracia total en el sector, compañeros. Perfecto, Donato. Es muy grave lo que sucede en Vino Tinto. Las autoridades han estado evaluando. Imaginamos que también van a estar en las próximas horas nuevamente en el lugar. Usted, amigo, si tiene algún inconveniente en su barrio, en su zona, los teléfonos de Reporteros al Día están a pie de pantalla para que pueda enviarnos su material y de esa manera dan a conocer a las autoridades y a la población lo que sucede en su zona.
Voy a pedirles por favor que nos quedemos también con estas imágenes de esta zona afectada en La Paz, porque justamente estamos con el jefe del Departamento de Mantenimiento y Reclamos de La Paz para hablar acerca de lo que está pasando. Ingeniero José Aparicio, por favor, ¿qué les respondemos a estos vecinos que señalan de que incluso la energía eléctrica está en riesgo? Por favor. Vania, muy buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, comunicarles a toda la población que nos está escuchando en este momento. Bueno, de La Paz, una filial de ENDE Corporación, estamos con los equipos de emergencia, atendiendo cada uno de los reclamos que nos hacen los consumidores, y estamos atendiendo cada uno de ellos. Para eso tenemos dado el número de gratuito, que es el 817-3333. Ahí todos nuestros consumidores, la ciudadanía en general puede comunicarse con ese número telefónico para poder indicar cualquier consulta a cualquier reclamación referente a lo que es la energía eléctrica. Nosotros, con las cuadrillas que están desplazadas en toda la ciudad de La Paz, estamos yendo a atender cada una de las respectivas reclamaciones. Estamos evaluando si corre riesgo por algún desplome de postes, y más que todo por la seguridad pública. Nosotros estamos realizando las respectivas reubicaciones de postes para poder rehabilitar el suministro de energía eléctrica con normalidad. Adicionalmente, poderte comentar que el día, bueno, en la madrugada del día de hoy, bueno, hemos atendido casi 4 casos de emergencia. Bueno, uno ha sido nuevamente por el sector Amor de Dios, donde una maquinaria pesada que estaba realizando trabajos en el sector, bueno, impactó un poste de media tensión, el cual realizó una desconexión de un minuto a varias zonas del sector. Y actualmente tenemos un poste desplomado por ese choque. Entonces tenemos aproximadamente 3 centros de transformación en este momento desenergizados, que es por el sector del mercado Las Cholas. Uh-huh. Entonces, personal de emergencia, el personal que está reforzando, las cuadrillas que están reforzando esta eventualidad, bueno, ya se encuentran en el lugar realizando los respectivos trabajos correctivos en el sector. Sí. Otro sector que en la noche es la zona de Sopocachi. Por la intensa lluvia se inundó un recinto de transformación subterráneo, el cual ya estamos realizando las respectivas evaluaciones para poder realizar la respectiva energización de este edificio. Bien, ingeniero, si me permite un momento, por favor, quiero aprovechar que estamos también en contacto en la zona de Vino Tinto. Evidentemente, la emergencia que estamos viviendo en La Paz no se compara a la de otros años, otras gestiones, ¿no es cierto? Todos están a la pronte. Pero concretamente, Donato, voy a volver contigo, por favor, para escuchar también a los vecinos y este reclamo, ya que estamos en contacto, reitero, en este momento con José Aparicio, jefe del Departamento de Mantenimiento y Reclamos de la empresa de La Paz. Adelante, por favor, Donato. Escuchemos, por favor, le pido, ingeniero. Ahora. No vienen sus obreros. Los vecinos están preocupados. Acá está el poste en peligro. La plataforma sigue en movimiento. Sigue en movimiento, señor periodista. Muchas gracias por venir y visitar la zona. Estamos en estado de emergencia nosotros como dirigentes y como junta de vecinos. Este problema viene desde el 2012. Tenemos problemas de deslizamiento porque hay aguas internas, aguas subterráneas en todo el sector de Villa de la Cruz. La alcaldía sabe, el SMG también sabe, las autoridades. ¿Qué se ha hecho, si se sabe, para dar seguridad y evitar esto? Lamentablemente no han asumido responsabilidad la alcaldía, ni la SMG, ni EPSAS. No tenemos alcantarillado que termine hasta la avenida Litoral. Entonces, esto ha causado la falta de una boca de tormenta. Donato, concretamente con relación a estos postes de luz que están a punto de ceder, si podemos consultar, por favor. La verdad es que no han hecho nada directamente la alcaldía. De los postes, ¿qué se ha hecho exactamente para evitar que estos estén en riesgo o se tome alguna prevención? No ha hecho ningún trabajo la alcaldía, lamentablemente no ha hecho ningún trabajo. Aquí había un muro de contención. El muro de contención llegaba hasta este cordón. Se ha deslizado ya casi 2 metros el muro de contención.
Y la... En estos días vino alguien para anunciar que se va a hacer el cambio de poste, ¿se va a mover algo? El cambio de postes no se está movilizando nada. Ayer precisamente estábamos con los técnicos de la subalcaldía, nos indican que van a moverse y que van a priorizar nuestros... Muy bien, hemos escuchado el reclamo de los vecinos y estos postes, bueno, por lo menos uno, el que estamos viendo, señor Aparicio, están en riesgo. ¿Qué acción realizará su departamento, por favor? Bueno, Vania, nosotros el día de ayer ya fuimos a verificar el respectivo sector con personal de turno, con los ingenieros que tenemos desplazados en toda la ciudad de La Paz. El respectivo poste en el transcurso del día se va a hacer la respectiva reubicación para alejarnos del sector en peligro de deslizamiento. Como comentaba hace un momento, tenemos varios casos que lo estamos priorizando por... ciudad y estamos realizando este poste, se va a realizar en las respectivas ubicaciones para alejarnos del sector que está en deslizamiento. Adicionalmente, bueno, en toda la ciudad de La Paz tenemos varios postes también que son exclusivamente de telecomunicaciones. Nosotros trabajamos conjuntamente con las empresas de comunicaciones. Cuando existen sus postes en peligro de deslizamiento, nosotros avisamos para que las respectivas empresas también realicen las respectivas acciones. Muy bien, gracias por responder a esta consulta también a los vecinos de Vinotinto. Reiteramos, en el transcurso del día se va a hacer la verificación y de ser necesario el retiro correspondiente o dar seguridad. Ahora, para ir cerrando, ingeniero, ¿cuáles son las recomendaciones en estos lugares donde hay desborde de ríos, donde hay riesgo? ¿Qué es lo que no debe hacer la población, por ejemplo? ¿Y a qué número, reiteremos, por favor, se debe comunicar si hay una situación de emergencia? Muchas gracias. Bueno, en estas últimas semanas, con estas precipitaciones pluviales, si hay algún corte de energía eléctrica, la recomendación a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a la ciudadanía, es contactarse con nuestros números telefónicos, que es el 817-3333. El personal de emergencia va a visitar a cada uno de nuestros clientes, a cada uno de las reclamaciones para poder realizar las respectiva reparación por falta de suministro de energía eléctrica. En estas semanas no se atrevan a tocar las respectivas instalaciones eléctricas, ya que el agua es conductor de la electricidad y pueden sufrir una descarga de energía eléctrica. Es por eso que nosotros hemos reforzado nuestras cuadrillas de mantenimiento para poder dar atención a cada una de estas reclamaciones. Importante lo que acaba de señalar, por favor, a toda la población que está en medio del agua, de estas inundaciones, no toque estos conectores eléctricos, por favor, porque usted puede sufrir una descarga. El agua, la electricidad, lógica, ¿no es cierto? Por favor, la recomendación también a los niños, a los más pequeñitos, a todos en realidad, hay que estar alertas. Y la línea de emergencias 817-3333, de emergencias y reclamos además de la empresa de La Paz. Gracias, ingeniero, por haber conversado con el Día Tu Día. Cualquier momento lo vamos a estar convocando. Hay más. Hacemos seguimiento al trabajo que se realiza con esa tubería que se ha roto en el río Choqueyapu, Avenida Costanera. Víctor Hugo, adelante. Gerardo, te voy a comentar que ha reducido en un tanto el caudal de la pérdida de agua que se ha tenido en la tubería y esto nos ha dejado divisar inclusive que el tubo cruzaba prácticamente de la avenida Roma hacia la Costanera donde ahora nos encontramos y cruzaba por medio de lo que es una estructura metálica. La estructura metálica ha quedado a un costado de lo que es el río, ha quedado prácticamente inutilizada, está la estructura como la tubería y lo que vemos es la pérdida de agua. Debería llegar hasta este lado, tenemos acá otro codo de gran dimensión, el cual recibía el agua una vez que se cruzaba el río, pero esto no ha ocurrido a partir de las 2:30 que se ha sufrido esta rotura. Lo que estamos viendo que el trabajo que está desarrollando EFSAS afortunadamente está teniendo resultado porque ya el caudal está reduciendo. El agua antes llegaba hasta donde nos encontramos en este momento, pero ahora ya ha ido reduciendo. Afortunadamente, por un lado, muchas veces nos quejamos de la pérdida de agua y en esta situación miles de litros por cada minuto que pasaba desde las 2 de la mañana y media. Gerardo. Víctor Hugo, ¿se sabe si se ha interrumpido el servicio de agua potable para algunos barrios en la zona? Sí, acaba de pasar un vecino y nos dicen que están sin el servicio de agua potable enfrente, prácticamente Sehuencoma, al frente de la avenida Roma, la avenida Costanera. No hay el aprovisionamiento.
abastecimiento de agua potable, y por otro lado tampoco hay circulación en la avenida Costanera a esta hora de la mañana. Más abajo, a la altura de la cancha del Gramadar, muy cerca a las Cholas, es que divisamos personal policial, el cual está cerrando la vía, no está dejando ingresar a los vehículos. Entre tanto, el agua llegaba hasta este lugar donde nos encontramos. Mira, inclusive este arbolito ha quedado afectado por la fuerza del agua que llegaba hasta este punto, ¿no? Y por esta situación también se había determinado el cierre de la avenida Costanera. Hay cuatro policías más abajo y no hay circulación en esta principal vía que la ciudad ya va despertando y que es tan estratégica para la circulación en este lugar. Por supuesto. Imaginamos que una vez que se solucione esto, Gerardo, ya van a volver a habilitar la vía. Por lo menos el caudal de pérdida de agua ha reducido. Y también la fuerza del río Choqueyapu ha disminuido en relación a las primeras horas de esta jornada, lo que tendría que posibilitar el trabajo de los funcionarios de EPSAS. Ahí, donde usted ve el chorro de agua, había una tubería que conectaba un extremo con el otro. Eso es lo que van a tratar de reponer en las próximas horas. Hay barrios, según denuncia de vecinos, que se han quedado sin servicio de agua potable. Se entiende por la gran cantidad de agua que se ha desperdiciado desde las 2:30 de la mañana aproximadamente en ese lugar. Estamos atentos a lo que suceda. Gracias, Víctor Hugo. Y las lluvias están provocando estragos, lo decía hace un momento, no solo en La Paz y otras regiones del altiplano, también el oriente boliviano. En Santa Cruz, es por eso que el alcalde Johnny Fernández ha tomado una decisión en uno de los distritos de esta urbe. Vamos a declarar emergencia en esta zona de la ciudad. El tema del río Río Grande, este último turbión ha crecido a 11 metros. Esas aguas van bajando a esta zona que está colindante con el distrito 15 del gobierno municipal. Quiero manifestarle de que son dos comunidades los que están en este momento en alerta. La comunidad San Lorenzo, que está a 5 kilómetros del pueblo, que es de Montero Hoyos, y la comunidad Aurora. Pone en riesgo cultivos y 300 familias que viven en esta zona de la ciudad. La sesión ya está convocada para mañana por la tarde, a las 2 de la tarde, ya se ha realizado, por lo cual el Ejecutivo Municipal con el Legislativo Municipal están en coordinación para que esta ley pueda llegar al Consejo Municipal y pueda ser aprobada por los concejales municipales. La ley todavía está en análisis, el Ejecutivo con el Legislativo, una vez tengamos toda la información correcta de la ley, se informará a toda la prensa. ¿Qué sucede con las elecciones judiciales? Ha pasado la etapa de documentación, de requisitos para esta preselección de candidatos. Bueno, pues vamos a contarles que el Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, informó que emitirá la convocatoria a las elecciones judiciales y aprobará el calendario electoral una vez reciba de la Asamblea Legislativa Plurinacional la nómina de candidatos preseleccionados para autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Supremo Electoral tendrá un plazo de 150 días para la organización de las elecciones judiciales. El presidente de esa institución pública, Oscar Hasentoffel, indicó que la fecha ideal para las elecciones judiciales es el 22 de septiembre, pero para ello el legislativo debe entregar las listas de los candidatos hasta el 6 de mayo. Comisiones mixtas en la Asamblea trabajan en la revisión de la documentación de los candidatos. Las comisiones mixtas de Constitución como de Justicia Plural han comenzado a trabajar en la apertura de sobres de aquellos postulantes a diferentes instancias del órgano judicial rumbo a las elecciones precisamente judiciales. Pero vea usted lo que han decidido, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, donde hay observaciones como, por ejemplo, la falta en cantidad de mujeres. Bueno, la comisión mixta no ha hecho caso de una advertencia que le hemos hecho de que podíamos tener problemas más adelante, porque hay tres departamentos que no tienen postulantes que se autodefinan como indígenas originarios. Y también hay departamentos donde la participación de la mujer son dos damas que se han presentado solamente, y el riesgo es de que si no cumplen algunos de los requisitos o no aprueban los puntajes necesarios, podríamos quedarnos sin equidad de género.
que más adelante pueda trabarse esto precisamente por la falencia de candidatas. Efectivamente, esa es una falencia real y eso implicaría que estamos avanzando, pero que después vamos a tener que retroceder y serían días perdidos. El temor era que más adelante tengamos que retroceder, ¿no es cierto?, y perder tiempo, que es lo que no queremos, para garantizar la elección lo antes posible de nuestras autoridades judiciales. Esperemos que todos cumplan y que ese riesgo que veíamos no sea real y que podamos seguir adelante. En el caso de que sea real, diputado, hay una opción que decían también los parlamentarios, que de los postulantes, por ejemplo, en La Paz, si hay falencia en Pando, podrían reemplazar. La ley no dice nada al respecto, dice que efectivamente en caso de que no haya la cantidad suficiente, se podría recurrir a una de las personas que estén inmediatamente después, ¿no? Pero no veo correcto que una persona que se ha postulado por Pando mañana aparezca de candidato en Potosí. Estamos entre inundaciones y sequías, sí, aunque usted no lo crea, mientras que en algunas partes del país está lloviendo con intensidad, provocando el desborde de los ríos, inundando incluso los cultivos, la producción agrícola, viviendas y demás. También al otro lado estamos con sequías. Potosí, por ejemplo, es una de las regiones en emergencia debido a este fenómeno. Estamos con el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Álvaro Mollinedo, para hablar acerca de las acciones del gobierno para ayudar también a las familias más afectadas. Viceministro, es grave lo que está pasando actualmente en el país. Bienvenido. Vania, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Bolivisión al Día. Bueno, justamente sí, nosotros tenemos un reporte nacional acerca de lo que son las afectaciones por eventos adversos, ¿no?, a las zonas de cultivo. En el último reporte tenemos que por granizada se han afectado a más de 4.818 hectáreas de cultivos, por inundaciones ya más de 4.223 hectáreas de superficie cultivadas ya se han afectado. Y también, ¿no?, el incendio nos dejó con una afectación de más de 20.000 hectáreas, y lo que es la sequía, que aún todavía persiste en algunas zonas del país, nos ha afectado con un total de más de 56.000 hectáreas. Ese es más que todo el 100% de la afectación. Ya por inundaciones significa que tenemos una afectación en porcentaje al 5% a todas las zonas de cultivo, por granizada un 6%, por incendio un 24% y por sequía el 65% de afectación. Ante toda esta realidad que está viviendo nuestro país, pues nuestro gobierno nacional tiene un plan de contingencia nacional denominado Agua para la Vida, Agua para la Producción. Justamente para esto nosotros necesitamos que los municipios nos hagan llegar su declaratoria de emergencia o desastre con el informe complementario de cuánta superficie cultivada y el tipo de cultivo que ha sido afectado o se está perdiendo en estas en ciertas regiones, en municipios de nuestro país, y con esto nosotros hacer un levantamiento inmediatamente de campo, verificación de campo, y posteriormente llegar con la ayuda necesaria posible, ¿no? Las ayudas siempre son ya sea en reposición de semillas, abonos fertilizantes, bioinsumos, porque también no todo lo que está afectado se ha perdido, sino también necesita algunos bioinsumos para poder brotar nuevamente y recuperar esas zonas de cultivo. Podamos recuperar por lo menos en 60-70%. ¿Cuáles son las zonas más afectadas y que han recibido el reporte ustedes? Bueno, más que todo tenemos casi por los cuatro eventos en el departamento de La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca y en Santa Cruz. Estos serían los departamentos que son mayormente afectados, ¿no? Y los cultivos más que todo que se han afectado también son la papa, es las hortalizas, los cereales como es el maíz choclero, y también algunos forrajes para ganadería, ¿no? Eso es el reporte mayormente que nos han reportado que está siendo afectado.
Viceministro, ¿pueden encarecer estos productos? No queremos alarmar a la población, pero esto para evitar también que existan personas que se aprovechen de la situación, ¿pero podrían encarecer algunos productos en los mercados a futuro o no? Bueno, con toda la afectación que ya hemos sufrido por incendios y por sequía y por este último evento que son las lluvias, las inundaciones, podemos manifestar de que en total solamente se estaría afectando con un 11% acerca de las zonas de cultivo. Esto no es significativo, este 11% que está siendo afectado no se ha dado por pérdida total, más al contrario, vamos a recuperar todavía el 50, el 60, hasta el 70% de estas zonas de cultivo. Entonces, eso quiere decir de que no va a haber desabastecimiento, no va a haber afectación a la seguridad alimentaria y no tienen por qué encarecerse los precios en algunos productos de la canasta familiar. Excelente, viceministro. Gracias por este apunte que es fundamental, ¿no? Y que aquellas personas que aprovechan el dolor de otros, ¿no es cierto?, la situación actual y que están haciendo subir los precios porque está lloviendo por las inundaciones, por favor, seamos empáticos. Le agradezco, un placer haber conversado con usted. Vania, siempre el placer es nuestro informar a nuestro país y gracias por el espacio. Gracias, continuamos con más información. Solo 10 días para el Censo de Población y Vivienda del próximo 23 de marzo y seguimos respondiendo a sus inquietudes, algo que la gente ha estado preguntando, principalmente aquellas personas que van a ser voluntarios censistas ese día. ¿Cuáles son los incentivos para censistas voluntarios? Vamos rápidamente a revisar aquello. Acceso gratuito a un programa de capacitaciones de la Escuela de Gestión Pública y Ministerio de Economía, además del INE, por supuesto. Y esto no queda aquí porque estas capacitaciones que van a tener una certificación van a servir para diferentes situaciones. Antes, vamos con el otro punto. Para el segundo escalón del servicio militar se tomará en cuenta de manera preferente a los jóvenes censistas. Siguiente cuadro, vamos a ir en orden con los cuadros, por favor, para ir hilvanando todo aquello que significa los incentivos. Los voluntarios tendrán acceso gratuito sin costo de datos móviles a la plataforma de capacitación del INE. Además, nota de 30 puntos y datos gratis para los colegiales. 2 días de licencia para los funcionarios y trabajadores que estén de voluntarios censistas ese día. Próximo cuadro. Bien, tenemos que recalcar que, por ejemplo, la Escuela de Gestión Pública, que va a emitir también una certificación de la capacitación, va a derivar en que esa certificación sirva como experiencia laboral en los currículums, en la hoja de vida, además de una serie de beneficios más que los vamos a estar revisando próximamente. 10 días para el Censo de Población y Vivienda. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil Donato Hanover. Los pacientes en puertas del Hospital de Clínica bloquean la vía. Por favor, con los detalles. Cada vez es lo mismo, venimos como mendigos. Es la molestia, el extremo ha llegado acá de la desesperación de los pacientes. Hoy no están repartiendo ficha, hoy están en paro los médicos. ¿Qué está ocurriendo en el hospital? Los médicos hacen lo que les da la gana. Ahora quieren que se les jubile o quieren morir en su pega. Tampoco es así, nadie muere en la pega. Entonces deben venir la mitad que se echen paro, la otra mitad que nos dé fichas, que nos hagan sus consultas los pacientes. Estamos acá sin motivo desde las 2. ¿Dormido ustedes? No, yo no he dormido, no así, los que han dormido son adentro. Pero yo venía a las 2 de la mañana, llego aquí a las 3. Y es la ficha para mi hijo. Es así como los pacientes que no logran obtener la ficha han decidido salir a la avenida Saavedra y están bloqueando la avenida Saavedra de esta manera. Han salido, han tomado la avenida Saavedra y están cerrando el tránsito vehicular. Es la desesperación, la molestia de los pacientes que es como es... Escucha, ¿logró sacar ficha usted, señora? Sí, muy buenos días. Estoy esperando una ficha muy temprano y lamentablemente no nos atiende. ¿Qué les dijeron ahora? No nos dijeron nada. Estamos preocupados, estamos esperando desde la mañana. Algunos han dormido toda la noche.
Es así como la gente por lo menos ayer no lograron obtener ficha debido al cambio de disposiciones que se reparten en la tarde, ya no en la mañana. La desinformación de la gente hace que tenga que recurrir a este extremo. Salen de a la avenida y toman y cierran el... Señora, usted está esperando familia, ¿logró sacar ficha? Sí, yo estoy viniendo porque soy paciente programado y no es justo que nos hagan esto. Mira en el estado que estoy y mira, vengo a hacer fila. ¿Desde qué hora estoy viniendo a hacer fila? Véngase, señora, acá el camión está muy cerca. Véngase, véngase, no le va a ver el camión. Es así como la señora, mire, incluso estando en estado de gestación, ¿sí?, se viene acá e insiste. Es la desesperación, es la molestia de los pacientes que tienen de tomar la vía y por lo menos de esta manera hacerse escuchar para que la atención del Hospital de Clínicas de alguna manera pueda mejorar. Y con justa razón, Donato, con justa razón esta protesta de estas personas, porque estamos lastimosamente en un círculo que se mueve entre madrugadas, entre fichas, entre mala atención a veces y ausencia de atención también. Hay que decirlo, ¿cuándo cambiará esta figura? ¿Cuándo se eliminarán estas filas de horas en la madrugada? ¿Cuándo habrá un sistema o turnos, no sé, que puedan garantizar a la gente la atención en salud? Estamos atentos a lo que sucede. Gracias por este contacto. Las intensas lluvias, desborde de ríos, están provocando estragos. Esto en la zona sur de La Paz, Calacoto. Víctor Hugo Rojas, cuéntanos. Vania, están evacuando lo que es el DP4. Estas dependencias policiales están conocidas en la zona sur, que se encuentran en el puente de Calacoto. Y es que el río ha ingresado a esta área, ha anegado varios sectores. Vehículos también se han visto afectados y además la estructura, esta caseta de seguridad que se tiene en este lugar, ha quedado, como la puedes ver, prácticamente destruida. Y mira la cantidad de carga que ha quedado en el río. Hay unos pedrones de gran tamaño, tierra, piedras, que no solamente se han quedado en el río, muchos de ellos han salido prácticamente hacia el puente y algunos otros han golpeado lo que es esta estructura que se tiene acá del Distrito Policial 4. Hay bastante fango, lodo en estas vías. No solamente dependencias policiales han quedado afectadas, inundadas. Mira, los uniformados han quedado con sus prendas mojadas, las cuales tenían en algunos ambientes que tienen y utilizan para pernoctar, para reservar. Han tenido que prácticamente buscar algún tipo de defensivos para evitar que el agua siga ingresando a este lugar afectado, el Distrito Policial 4. Es una tristeza, el puente también. Tú no te explicas cómo este poste ha quedado incrustado en este lugar, entre la baranda y el poste. Y es que el caudal del agua estaba pasando precisamente donde nosotros estamos parados. Imagínate la fuerza que ha tenido la lluvia y el caudal del río. La destrucción total de lo que eran los muebles, sí, algunas literas en el lugar, el mismo muro perimetral que se tiene acá, ha quedado afectado la estructura incluso de la puerta. Y al interior todo está anegado de las dependencias policiales. Vale. ¿Recuerdas? ¿Quieres que mire, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Mientras nos vas mostrando, miren, la cantidad de lodo que ha subido también, ¿no, Víctor Hugo? Te decía... Ahí está. Mira, sí. Vale. Te decía, no sé si recuerdas lo que pasó en años anteriores cuando también se inundó el DP4. Y en otras, en otra dependencia policial y en el DP4 concretamente, cuando habían perritos, los perritos policías, y fueron arrastrados por el agua, ¿recuerdas? Fue toda una tragedia y por eso fueron llevados a otro lugar. La riada de La Paz, el año 2001, cuando pues el río se ha llevado vehículos con gente al interior que circulaban por los puentes que tenemos acá. El DP4, que se encuentra entre dos ríos, el Choqueyapu y el río Irpavi, está en constante peligro. Nos han comentado que al interior hay saturación de aguas del río Irpavi que está ingresando por debajo de lo que es la estructura. Si tú crees que esa destrucción ha sido total, al frente, donde se encuentra la dirección de maquinaria pesada, dependiente de la municipalidad, también han tenido que evacuar las tornamesas, topadoras, tractocamiones que han quedado en plena vía. El ingreso hacia la avenida Hugo Ernst desde este lugar está cerrada porque toda la maquinaria ha sido prácticamente salvada, evacuada de emergencia para que el río no se lleve toda esta área donde estaba la maquinaria trabajando. Entonces ahora la vía no solamente está cerrada, plagada y llena de lodo,
sino que también la maquinaria ha quedado en la vía porque de otra forma no se la salvaba. Claro. Así que es una catástrofe la que se está viviendo en este lugar, Vania. Ya me imagino, el tránsito vehicular debe estar todo un caos a esta hora, en las rutas que conectan, ¿no? Pero por favor, a tomarlo en cuenta, esta vía está cerrada. Por precaución, se tiene que hacer toda la limpieza. Víctor Hugo, nada más como apunte, por favor, ¿qué pasa con las dependencias policiales? ¿Van a trabajar, van a atender a la población hoy o no? De la zona sur, que están más cerca hacia Calacoto, están todavía trabajando. Bien. Está el comandante departamental de la policía acá brindando el informe pertinente de precisamente estas dudas que tú tienes, como bien, también de todas las tareas que se han cumplido en horas de la noche. Te damos el tiempo. Adicionalmente, mientras nos movemos, Vania, voy a aprovechar para informar a la gente. La avenida Costanera está cerrada. Cierto. Por esta cantidad de escombros que han quedado, hay que está levantado como si fuera alfombra por este lugar. Uy, ha sido fuerte, fuerte. Y adicionalmente, bueno, se está el trabajo de lo que es la maquinaria. Y todos tienen que estar manos a la obra, incluidos los policías, funcionarios municipales. Ronald, buen día. Trabajo duro. Un susto lo que se ha vivido en el DP4, se está evacuando, ¿cómo está la figura y si hay atención policial? Sí, efectivamente, el momento que estábamos ya desplegando el personal de servicio que nosotros denominamos el cuarto turno, ha empezado a crecer el río Choqueyapu y en esta zona justamente ha regresado su nivel, ha pasado a la vía, sobre todo a la avenida Costanera, pero también hemos tenido afectación en la Episur, donde tenemos el estacionamiento, nuestro patio, el comedor y algunas oficinas que se han llenado de material, fango, lodo, que bueno, pues también he tenido destrozada la garita que tenemos al ingreso. Nos hemos trabajado en diferentes lugares durante toda la madrugada. Esta crecida también ha ocasionado algunos desastres, como la caída de un poste de energía eléctrica aquí en la Plaza de la Mujer. Tenemos también la rotura de una tubería en la primera pasarela que está subiendo por la Hernando Siles. También tenemos caída de poste de energía eléctrica en la Cantutani, en carril de bajada, los cuales están, por ejemplo, el carril de bajada está inhabilitado, están trabajando de la paz. También está trabajando de la paz desde la 16. Inhabilitada la avenida Costanera. Uh-huh. Las vías que se pueden utilizar es la Hernando Siles, la principal, para bajar a la zona sur, y también la de los sargentos, que se puede conectar con la Hernando Siles también. ¿Hay atención policial, lo que le consultaba, en las oficinas de la FELCC? No, estamos trabajando normal. El grupo que está destinado a ver la situación de los desastres va a trabajar para hacer la limpieza, el aseo y, bueno, pues, coadyuvar en todo el trabajo que se necesita. Un poco de tolerancia, ¿no?, a la población que requiere ir justamente hasta esta dependencia policial. Todavía están haciendo la limpieza. Es que les tomó por sorpresa el desborde de este río una vez más. Bien, a propósito, tenemos este comunicado para que usted lo tome en cuenta, ¿sí? Vamos a verlo en este momento en pantalla. Es el comunicado de la alcaldía. Tras las intensas lluvias registradas la noche del martes 12 de marzo y la madrugada de este miércoles 13 de marzo, el gobierno municipal de La Paz cerró la avenida Hernán Siles Suazo, ruta a Mayaza. Ahí está. La alcaldía trabajará incansablemente para la restitución de la circulación. Por favor, a tomarlo muy en cuenta. Rogamos tolerancia y precaución, también dice parte de este comunicado. Las lluvias causan estragos, principalmente en la zona sur de La Paz. Amigos, cambiamos. Queremos dar la bienvenida al director nacional jurídico de la AJ, Cristian Reyes, que nos acompaña para hablar de unos operativos importantes que se han realizado en las últimas horas. Cristian, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Gerardo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Red Bolivisión por brindarnos este espacio para poder informar a la población de los resultados que ha podido obtener la AJ a partir de la lucha frontal que tiene contra el juego ilegal, ¿no? Diferentes operativos, pero vamos a centrarnos en el último. Se decomisa máquinas de juego, se encuentran además cámaras camufladas en focos de energía eléctrica. Por favor, coméntenos los detalles, ¿dónde fue esto? Sí, justamente el último operativo que hemos tenido es un operativo que se ha realizado en la zona de Villa Fátima, este 8 de marzo, donde se ha podido decomisar 15, se ha encontrado un salón de juegos ilegal con 15 medios de juego. Es necesario alertar a la población sobre este tipo de lugares,
para que no participe lo mismo, puesto que los mismos no ofrecen seguridad a la población para que pueda... Estas máquinas que tienen en estos salones de juego no tienen ningún tipo de control, pueden estar amañadas, pueden dar justamente claro. a las personas que participan estafas a las mismas. Es un engaño. Exacto. Los organizadores de este tipo de eventos, de estos salones de juego, justamente tratan de atraer a la población a través de pozos acumulados, a través de promociones, combos, y justamente buscan esto para que él piense que tenga la falsa ilusión de que pueda ganar, y una vez que está, bueno, pierde todo su dinero, dado que no tiene control estos medios de juego, y pues se ve inmerso en estas estafas la población, ¿no? Bien, es fácil además caer en el vicio, ¿no? En ese tipo de situaciones, eso también es un factor que hay que tomar en cuenta. Ahora, estamos hablando de casas ilegales con máquinas que pueden estar amañadas, que no dan la garantía. ¿Existen estas salas de juego legales? Sí. ¿Hay la figura legal para autorizar ese tipo de salas de juego? Sí, justamente es necesario que la población conozca que el juego, los juegos de azar no están prohibidos en el territorio nacional. Es más, se tiene autorizada una sala de juego legal en la ciudad de Santa Cruz, que es el Salón Flamingo. Entonces, dentro de este salón de juegos cumple todos los requisitos para su funcionamiento. Vale decir, nosotros, y debido a la política del gobierno nacional de lucha contra el juego ilegal, pero además de buscar que la población no enferme con este mal que es la adicción al juego, tiene rigurosos requisitos para que puedan realizar estas empresas, entre ellos, por ejemplo, que el sitio de juegos no esté cerca de un establecimiento educativo. Otro aspecto es que cuente con programas de ludopatía, de prevención de la ludopatía, situación que no tienen los salones de juego ilegales, porque lo que pasa en los salones de juego ilegales es que buscan oscurecer el lugar para que de esa manera los jugadores no se den cuenta que ya es de noche, que ya han pasado horas que están horas jugando ahí. Y lo inducen a la ludopatía, a esa adicción al juego. Además tienen un sistema de comunicación interno para ver si hay operativos y demás. Complejísimo. Radios de comunicación, cámaras ocultas, ¿no? Sí, justamente es lo que hemos encontrado en los operativos que hemos realizado. Este modus operandi en el que han incurrido los operadores de juego ilegal. Pero bueno, como le digo, estamos constantemente luchando. Al presente, dentro de este trimestre, ya hemos realizado 16 intervenciones, dentro de las cuales ya hemos podido decomisar 72 medios de juego. Wow. ¿Solamente en La Paz? En La Paz hemos realizado 3 intervenciones, dentro de la cual ya se han decomisado 43 medios de juego, ¿no? Igual, son 3 salones de juego, uno que hemos encontrado en Villa Fátima, otro hemos encontrado en Los Pinos y otro al final de la calle Yanacocha. Cristian, ya para ir terminando, ¿dónde puede denunciar la gente o si ha sido víctima de alguna de estas salas de juego? ¿Dónde puede comunicarse o cómo hacerlo? Justamente, agradezco mucho la pregunta, justamente para eso estábamos... La población tiene que conocer que puede acudir de manera verbal o de manera escrita a nuestras oficinas que están en la calle 16 de Obrajes, pero además tiene el WhatsApp, es el 715-488-44. Ahí lo tenemos precisamente en pantalla, 715-488-44. Sí. Perfecto. Además, puede también ingresar a la página web de la AJ, que es www.aj.gob.bo, donde tenemos un sector que dice denuncia, donde puede acceder a este punto. Y además tenemos el aplicativo AJ Móvil, que pueden descargarlo del Play Store, donde podrán, además de poder realizar su denuncia, que puede ser de manera anónima, no hay ningún problema, igual realizamos el seguimiento. Bueno. Además que protegemos a nuestros denunciantes en caso de que sí nos brinden su nombre, tengan la seguridad de que no vamos a informar esta situación ni a otras instancias, y mucho menos al responsable del salón de juegos. Pero como les decía, dentro de este aplicativo AJ Móvil se puede realizar la denuncia, pero además va a tener el beneficio de que va a poder conocer de la actualidad de las promociones empresariales que se encuentran en vigencia. Por supuesto, y es bueno saber aquello. Hay salas de juego legales, muy pocas a nivel nacional, la gran mayoría son ilegales. ¿Y por qué son ilegales? Porque juegan con su economía, con su bolsillo, con su posible adicción. Son máquinas generalmente amañadas y que usan una serie de ganchos para retenerlo ahí en la sala. Gracias, Cristian, por la información, por todos los datos que nos da, además la prevención que se hace. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a usted y a toda la población, agradecer por las denuncias que ya nos están presentando, por la cultura que ya se ha creado de denuncia. Nos ayudan realmente bastante en nuestra lucha contra el juego ilegal. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, teníamos el teléfono, puede acudir a las oficinas, entrar a la página, hacer una denuncia de manera anónima. La AJ se encarga de todo. Continuamos. ¿Sabía que usted puede ser un ludópata? Y usted me dirá, ¿pero qué es eso? ¿De qué me estás hablando, Vania?
O tal vez su hijo, su hija, y no nos estamos dando cuenta. Es una adicción, sí, pero acá estamos con un experto, quien nos va a brindar más detalles. Gary Zavala, psicólogo, amigo de la Casa de Más. Gracias, Gary, por estar con nosotros. Gracias, Dania. Buen día. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente tenemos que ver que la ludopatía es un trastorno, es un problema, es una adicción. Y se lo trata como cualquier otra adicción a sustancias, siendo una adicción conductual. ¿Adicción de qué, pero? Es una adicción a conductual porque es a una práctica. ¿Ya? Es decir, yo tengo que jugar y no importa qué juego. Tengo que estar constantemente en este juego, pero para que se vuelva patológico hay ciertos criterios que tenemos que cumplir. No es que mi hijo juegue un mes y ya es un ludópata, o yo, ¿no? Puedo, así como decían las notas de casa de juegos, o yo puedo estar en esto, ¿no? Y tenemos que ver que en los adultos, adultos mayores y adolescentes, la forma de entrar a la ludopatía es distinta. En los adultos mayores, por ejemplo, va a entrar como un tema de no tengo nada que hacer, me siento triste y voy a ir a jugar por jugar. Claro. No es porque quiera ganarme el millón de dólares que hay en el premio. No, es por jugar porque me genera cierto nivel de dopamina. En cambio, los adolescentes jóvenes es por ganar. Claro. Porque esto me va a hacer sentir de que yo estoy en el primer lugar de tal juego, de este otro juego. Es como un reto, un desafío. Exactamente. ¿Sí? Entonces, puedes empezar a jugar 2-3 horas y de pronto ya se vuelve toda tu vida. Y los papás no se dan cuenta. Sí, es verdad. A ver, particularmente me ha tocado, ¿no? Vivir con un adolescente y... juegas mucho, te vas a volver adicto al juego. Ajá. No, mamá, esta es una terapia para mí. ¿Esto es verdad? No, pues que me ha tomado el pelo. Sí, el tema es que es una terapia para que no le genere ansiedad o no le dé ganas de salir. O para que, digamos, incluso los papás pueden decir, para que no salga a tomar, no salga a fumar, prefiero que esté aquí. La verdad, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, das cierto nivel de seguridad. Pero, ¿qué es lo que le está faltando a este adolescente o a este niño? Capacidad de hacer habilidades sociales e interrelacionamiento social. Ah. El grupo de apoyo social que tenemos y necesitamos. Pero yo tengo mis amigos, te va a decir, claro, porque están en red. Y claro, es una comunidad, ni siquiera es una red. Se habla, ¿no? Claro, es una recontra comunidad internacional. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que ya cuando están frente a frente, no tienen otro tema de conversación. Se hacen como unidireccionales en su comunicación. O sea, es el juego, el juego, el juego. Y buscan amigos o personas que estén relacionados con esto. ¿Cómo me doy cuenta de que mi hijo o yo soy un ludópata? Es una persona que su discurso es jugar, distrae de todas las otras actividades sociales, estudiar, trabajar y demás. Un ejemplo, ahí va a jugar el Bolívar y el Tigre. Te apuesto que va a ganar el Tigre, no, te apuesto claro, el Bolívar. Eso tendría que, no, o sea, digamos, es como que yo te voy a apostar en todos los clásicos. Ya. ¿Ya? Pero no es algo que si no lo hago me voy a desesperar. Otra cosa es que yo te diga, hoy día juega el tal, mañana juega el otro y el pasado el otro y están jugando los de Europa y todos los días te estoy apostando. Tú vives una apuesta. En detrimento incluso, ahí te vas a dar cuenta, el detrimento de su economía. Ah. Cambia su economía. O sea, una persona que apuesta, pues no siempre gana. Exacto. No siempre va a ganar, va a perder. Entonces, te va a apostar tal vez hasta el sueldo de junio. Ya lo tiene, ya lo tiene jugado. Así, una persona ludópata ya tiene apostado el juego del sueldo de junio. Ya lo tiene apostado. Y ojo con las personas, ¿no? O sea, no vas a aceptarle a tu compañero de trabajo que te dé todo su sueldo. Claro. Hay que es que no lo va a apostar en una sola persona, porque ahí es donde se genera el ingenio. Claro. No, va a apostar aquí un poco, va a apostar afuera y va a tener un grupo de apuesta. ¿Hay solución? Claro que sí. Lo importante es que la persona y la familia se reconozca que quiere dejar esto, ¿no? Porque lo que se tiene que trabajar no solo es también conductual, pero además es este grupo de apoyo, porque la familia, ¿por qué no ha podido percibir esto, no? Hay una segregación de dopamina que es lo que genera mucho la adicción. Entonces hay que trabajar, te voy a quitar el juego, pero ¿qué te voy a dar de manera alternativa? Lo que tú decías, mucho juegas. Ya, ok. Otra cosa es que le digas, hijo, vamos a ir a Mayas, aunque sea de rumba, vamos a ir a Mayas, vamos a ir al Mirador La Cacota. Pero no es que le digas, vas a dejar de jugar, porque es lo peor, porque le estás quitando lo que él quiere. Lo que tienes que decir es, tienes que darle paulatinamente actividades alternativas, pero no diciéndole bajo la lógica de no vas a jugar, vamos a viajar a Cochabamba. Vamos a ir de excursiones, vamos a ir a visitar a la abuela, vamos, es que si tú no le das actividades alternativas, ¿qué va a hacer? Y no le estás prohibiendo el juego, pero le tienes que decir, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, darle una acciones alternativas para que el niño o el adolescente o el adulto pueda distraer de eso. Pero papás, mientras estemos con este aparatito todo el tiempo, sí, olvídalo. Claro.
Olvídenlo, sí, no vamos a estar atentos a nuestros hijos, ni siquiera a nosotros mismos, o a nuestros abuelitos, papás, mamás. ¿Dónde te encontramos, Gary, por favor? Muchas gracias, estoy en el 767-36012, pueden agendar todas sus citas de terapia individual y de pareja. Gracias, gracias, Muchas Gary. Gracias. Vamos a convocarte para hablar acerca de otros temas también que son importantes, sin duda, al igual que este. A tomarlo muy en cuenta, aquí hay muchos ludópatas, estoy viendo por aquí. Tienen que darse hacer cuenta terapia, también, hacer terapia. Ahí están los teléfonos, busquen por favor a Gary también para que les pueda dar una terapia. Vamos a continuar con más, chicos. Y continuamos desde nuestra unidad móvil. Víctor Hugo, nuevamente en la zona sur. Adelante, por favor, ¿cómo está la situación? Mira, lo que te voy a mostrar, Gerardo, es parte de lo que se tiene acá. Es el defensivo, parte de la canalización también, que ha quedado derribado prácticamente por la fuerza de la lluvia que ha caído en las últimas horas. Y es por aquí, por donde también el agua ha ingresado a todo este sector. Y el detalle y apunte que hacía, el asfalto ha quedado como si fuera una alfombra. Mira. Puro lodo. Ah, no, la capa asfáltica. La capa asfáltica prácticamente. No, eso es lo que te estoy diciendo. Acá más abajo tenemos lo propio. Igual, pedazos de asfalto que han quedado ya como escombros. Y abajo la catástrofe es mayor porque los vehículos de carga pesada, las topadoras, toda esta maquinaria ha tenido que evacuar con rapidez cuando se ha dado la crecida del río. Y en ese interín es que han volteado un poste de energía eléctrica. Los cables han quedado tendidos en el suelo y además toda esta maraña ha quedado enredada en la maquinaria pesada que lo que buscaba era evacuar este sitio. En la calle podemos encontrar fácilmente pedrones, troncos de árbol, las tapas de las cámaras han quedado fuera de su lugar, todo está anegado de barro, lodo, y ahí está. Se están haciendo ahora las tareas para reponer esta conexión eléctrica en este lugar. Hay personal de los servicios eléctricos que ya están trabajando para reponer este poste. Y la maquinaria ha quedado inmóvil. Mientras no se pueda retirar estos cables, la maquinaria no va a poder moverse. Por el riesgo que hay, van a arrancar más postes, seguir jalando los cables. Y las vías están llenas de fango, llenas de lodo. No se puede circular. Hay un taxi que ha quedado atrapado en este lugar. Entendemos que estaba circulando y en la evacuación ha sido arrastrado toda la materia hasta este lugar. Ha quedado atrapado. Y ahí es, todo el desastre que se ha vivido en la zona sur, varias vías cerradas, hay un generador de energía eléctrica el cual tiene que ser repuesto, adicionalmente los servicios de telefonía, de internet también, así que el trabajo es bastante intenso el que se está dando acá, el perjuicio mayor, sí, lo porque vemos. No hay circulación vehicular con normalidad en esta zona, no hay servicios básicos, y adicionalmente tampoco la maquinaria puede moverse hasta que se repongan todos estos cables. Por supuesto, y ahí vemos también, imaginamos la desesperación de los operarios de la maquinaria pesada, tomando en cuenta que algunos días atrás veíamos cómo la fuerza del agua se llevaba por delante tractores, retroexcavadoras. Entonces, al llegar el agua por este sector, trataron de salvar la maquinaria y en eso hicieron caer esos cables de energía eléctrica en todo caso, pero ya estamos viendo también a las diferentes brigadas que están atendiendo la emergencia en el lugar. Gracias, Víctor Hugo, estamos contigo en instantes. Déjenme contarles algo. Acompañamos el trayecto de Miriam, la madre de Brisel, una niña diagnosticada en realidad con leucemia. El día de ayer iniciamos una campaña y hoy ya tenemos los resultados. Donato está con los detalles. Buenos días, adelante. Es un poco triste, bueno, realmente es triste. Briselda, 15 añitos, diagnosticada con cáncer de sangre. Hemos empezado la campaña y la lucha, la señora Miriam lo lleva ya días atrás. Tanto caminar, tanto luchar, doña Miriam no está sola y se tiene los primeros resultados que nos da luces de que Griselda pueda ser una triunfadora del cáncer. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días televidente, ¿no? Sí, el doctor ayer me dijo de aquí de gastro que mi niña está mejorando de su estomaguito, muy lento, pero está yendo. ¿A
tenido buena respuesta, una buena evolución en estas horas prácticamente? Sí, ha tenido un de mejoría, gracias a Dios. Y está, su cuerpito está adaptándose a los medicamentos, me dijo el doctor también. ¿Está respondiendo bien? Está respondiendo bien a los medicamentos. ¿Hay buena evolución? Hay muy buena evolución ahorita por la parte de la bacteria que se la ha introducido, ¿no?, a ella. Y de aquí salimos, de aquí pues nos vamos al área de hematología. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que se necesita para que esta evolución se consolide y vayamos por el camino de la recuperación y vencerle al cáncer? Lo que se precisa ahora son las quimioterapias, ¿no? Después de aquí salimos a las quimioterapias y ella tiene que vencer, ella va a vencer. Nosotros vamos a salir de donde estamos con la bendición de Dios. Sé que para mí ha sido un golpe duro, que no lo he podido aceptar y no lo puedo aceptar, pero es lo que estoy viviendo todos los días, ¿no? Y se necesita, evidentemente, para los medicamentos, dinerito. Se necesita, necesitamos plata para que no falte el medicamento y se consolide la recuperación. Sí, aquí lo que me dijo el doctor de UTI, que no tiene que faltarle los medicamentos, porque si no, de nada sirve que esté en UTI si le faltan los medicamentos. Y sí, las recetas son bien caras, aquí en UTI son carísimos. Y en cualquier parte, porque igual cuando estamos en COVID estaba en UTI, igual era caro. Llamamos a la población, a la gente, a los corazones solidarios, a todas las personas que dicen yo estoy presente, ¿dónde se puede hacer la donación? ¿Qué número de cuenta tenemos, señora Miriam? Bueno, yo tengo mi teléfono es 7710-6758. También manejo un QR, un número de cuenta que es de mi hija, la mayorcita, que manejo su tarjeta. Y vamos a actualizar estos números para que la gente se comunique con usted, que no falte la ayuda, porque Griselda está yendo por buen camino y necesitamos de la participación de usted que nos está viendo en televisión, que nos colabore a doña Miriam, a Griselda, para que Griselda pueda vencer el cáncer y ha sido una triunfadora. Correcto. Sí, pedirle a la población y agradecerle a la población también que nos está colaborando, que han venido también a donar sangre ayer. Le agradezco mucho porque se están dando ese tiempo de venir para apoyar a mi hijita, a mi princesa, como yo así le llamo a ella. Siempre le digo que es mi bebé, mi princesita. Y va a ser así. Ella va a ser una triunfadora, va a vencer el cáncer con la ayuda, con el apoyo de la sociedad, doña Miriam. Sí, ella va a vencer con el apoyo de cada una de las personas que me están apoyando, ¿no? Que le están apoyando con un granito de arena a Griseldita. Y le agradezco de todo corazón y que Dios le multiplique todo lo que me están apoyando a cada uno de todas las personas. Es así, Paul, sí. Como convocamos a la gente a que todos hagamos solidaridad y apoyemos a Griselda a que ella sea una triunfadora del cáncer. Así es, nos solidarizamos además con la familia. Ahí escuchábamos a Miriam, madre de Griselda. El código QR está en pantalla, el número también está en pantalla. Usted se puede contactar con Miriam, madre de Griselda, quien tiene leucemia. A ver, son entre 2.000 a 2.500 bolivianos lo que gastan por día. Imagínense, es una familia que viene además desde Cobija, entre tantos otros gastos. Iniciamos la campaña el día de ayer y esperamos ver resultados hoy. Contamos con su ayuda y estamos todos unidos por Griselda. Estamos en la zona de Calacoto, tras el desborde del río, inundaciones, ha llegado la policía para dar el reporte, Víctor Hugo. Precisamente es el comandante general de la policía, el general José Álvarez Griffith, quien ha llegado en los últimos minutos. Él les ha dado el golpe a todo lo que es el mando de la zona sur. Bueno, estamos... Tenemos algunas dificultades, Víctor Hugo, vamos a restablecer el contacto. Hace un momento ya habló el comandante departamental de la policía, ahora ha llegado el comandante general ante la emergencia. Mire, hace unos minutos nada más que el agua ingresó al DP4. Volvemos con Víctor Hugo. Tiene el grado de capitán.
cuando hemos sufrido también las inclemencias del tiempo. Y una vez más, estamos en ese afán de limpiar nuestras dependencias, pero principalmente con la posibilidad de habilitar las vías, ya con coordinación con el gobierno municipal, para limpiar este puente y tener la posibilidad de que gente que vive en la zona sur pueda constituirse la ciudad y en definitiva también habilitar el carril de bajada, porque hay personas que en el trayecto encontramos que había ya una cantidad importante de vehículos. Bomberos también ha estado trabajando. En general es importante el trabajo y aporte de parte de la policía hacia la comunidad con lo que es la ayuda de bomberos. Definitivamente, desde el día de ayer, prestando servicios y auxilio a la población en Vinotinto, tenemos un establecimiento educativo y una casa que ha colapsado. Nicolás Fernández Naranjo se llama el establecimiento educativo en Vinotinto. También estamos en Achumani e Irpavi. Su comandante ha estado hasta altas horas de la noche dirigiendo los trabajos y precautelando la seguridad y tratando de habilitar de alguna forma las vías en la zona sur, que en este momento es el lugar más complejo. En la reunión que hemos tenido para el plan de emergencia también se ha hecho conocer que este lugar, donde lo comúnmente conocemos como Las Cholas, es el lugar más proclive, donde confluyen absolutamente todas las vertientes. Y en definitiva es el lugar donde vamos a poner nuestra principal atención. Es el comandante general de la policía, general Álvaro Álvarez, que ha llegado hasta este punto. Están tratando de restablecer justamente estas vías, hacer la limpieza, bomberos está actuando. Hemos visto grupos de policías también que como una tarea preventiva están en diferentes zonas ante la emergencia y ante el anuncio de crecida de ríos para dar seguridad, que es lo fundamental. Estamos en alerta en La Paz, en emergencia por las intensas lluvias y las inundaciones. Estamos listos para la gran historia de Al Día Tu Día. Se lo habíamos anticipado, está con nosotros Alfredo Condori Choque, además. ¿Cómo está, Alicia? Él tiene 24 años, es atletista, tienes un cuarto lleno de trofeos que lo trajiste acá a instalaciones del canal, y además, él es zapatero, pero él hace los zapatos, que es diferente. Tú elaboras tus zapatitos de cero. Muy buenos días, bienvenido una vez más. Muy bonito tenerte acá. Sí, aquí tengo mis trofeos, puede verlo cada uno de ellos, si me acompaña. Sí, claro, a ver, sí. Tienes tantos, ¿no? Sí, he ganado bastantes. Entonces, la 10K. Bueno, y como atleta, carreras pedestres, imagino, sí, ¿no? Todos son 10K, carreras 10K. 10K. La mayoría son de 10K. Y eso la mayoría es de 10K. Sí, yo soy especialista en 10 kilómetros y también conseguí una beca para estudiar, pero no he podido porque me venía aquí a La Paz. Y tengo varias competencias que he competido, pero perdón, no tengo auspicio. Hay alguien también que nos acompaña por allá, ¿no? ¿Es tu mamá? Sí, ¿tu mami? Celestina. ¿La puedo saludar? Claro, sí. ¿Sí? A ver, voy a hablar con tu mami por acá. ¿Cómo está? Buenos días. Un orgullo tener... Sí, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Sí, Celestina. Blanco. Ahí estamos. Sí. Bueno, son tantos trofeos que tiene su hijo. Sí. ¿Y usted está muy orgullosa? Sí, me siento orgullosa de mi hijo. ¿Y es zapatero? Sí. ¿Desde cuánto? Así, cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Está pequeñito, no sé de... ¿Y es algo familiar? Sí. Mi hijito es... Claro, pero el ser zapatero, el ser atleta, es algo que viene de familia. Sí, sí, mi hijo se ayuda con eso nomás. Uh-huh. Yo voy a vender, así ambulo nomás. Ah, bueno. Sí, pero pues, no me alcanza con eso, nomás la ayuda. Yo más que todo pido para él, para sus vitaminas. En allá le ayudaban, en Cochabamba, aquí no tiene que ayudarle. Bueno, me voy a un ratito con Alfredo. Alfredo, cuéntame. Tienes el apoyo de tu mamá, me dijiste. Tienes muchísimos trofeos, pero ¿tienes alguno que para ti sea el preferido? Sí, una carrera PRS10K que he ganado en el Chapare. Es mi recuerdo cuando le he ganado. ¿En Chapare? Sí, en Chapare. Oye, ¿tú viajaste mucho entonces? Sí, he viajado a todos lugares. Mi mamá me destacaba en las carreras del Oriente, más o menos. En Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, en esos lugares sí me destacó. A ver, le damos uno por uno. Aquí tienes una medalla de... Cochabamba. Sí, esas son las 10K del sur que era allá en Cochabamba. Es la 10K de Quillacollo, es la 10K, la 5K de Tarija. Es el cross de 10 kilómetros que había en Tiquipaya. Esto es 4K con el cáncer. Estas son la 10K de Punata Arani. Esto es la 10K de Capinota. Tantos, primer lugar Quillacollo, dice ahí también. Sí, esto es de la universidad, como le explicaba. Oye, veo muchos trofeos. Sí. Sí, de todos, sí. De Cochabamba. ¿Y pero, estás viviendo acá en La Paz ahora? Sí, en La Paz estoy. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuándo te mudaste? Recién nomás, hace un mes y medio. Sí. ¿Hace un mes y medio? Sí, lo que estoy buscando
buscando es un auspiciador, no sé si me pueden ayudar. Claro. A ver, contame, ¿cómo llegaste acá a La Paz? He llegado en camión. ¿En camión? Sí. ¿Con toda tu familia? Sí, hemos llegado así. Bueno, sí, nací en la ciudad. Y me contaban que también sufriste en el COVID-19. Sí. Algo muy, muy terrible, ¿no? Ah, sí, ya tenía que haber fallecido, pero no. Me he encontrado con 10. ¿Cómo es eso? ¿Como Lázaro? Sí. Me ha dicho que me falta todavía para vivir. Y estaba feliz por encontrarme con él. Bueno. Sí, por eso me he venido a presentar y quería que me ayuden algún auspiciado, no sé. Yo quiero que venga aquí, por favor, con nosotros. ¿Cómo, qué pasó ese día? ¿Por qué dices que casi te vas? Es que me ha agarrado fuerte y se me ha detenido mi corazón y ya no podía respirar. Sí. ¿Por el COVID-19? Sí, mi papá. ¿Te habló Dios? Sí. ¿Cómo fue? En realidad creo que ya he muerto porque ya nomás le he visto a Dios y estábamos sentados allá en el cielo. Es una cosa real que he visto. ¿Cómo lo ves, no? ¿Tú crees que tienes algún propósito en la vida? Bueno, muchos. Ayudar a los pobres, siempre ayudar a los pobres. Aunque no tengo mucho, pero antes cuando ganaba un poco de dinero yo siempre les ayudaba, sí. ¿Siempre ayudaste? Sí, siempre. Bueno, ¿y ahora tienes algún sueño? ¿Quieres cumplir tal vez alguna meta? Sí, quisiera ser un atleta de élite, de lo que dicen, ¿no? De súper alto rendimiento. Uno de mis objetivos es eso y también quisiera que me ayuden, quisiera estudiar. A pesar de que tengo 2 becas en diferentes universidades, pero no he podido vivir. Ah, muy buen estudiante, Celestina, entonces su hijo. Sí. Con 2 becas, sí. Aplicado. Sí, de ¿siempre fue así? Sí, es que él no se queda atrás, siempre está adelante. Se le gusta hacer... Le gusta hacer ejercicio, siempre va a correr. Disciplinado, buen chico. A mí más me lleva. Ah, ¿a usted sí, más? Sí, de atrás está siguiendo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es? ¿Corren juntos? Ah, no, ellos van por su parte, yo parte de vos, sí. ¿Los dejas atrás? Sí. Bueno, sí. Alfredo tiene 24 años. Él es atleta, zapatero. Y vamos a ver tus zapatos, ¿te parece? Claro, sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver los zapatos. Vamos entonces. Vamos, aquí está. Mira, qué crack. Bueno, definitivamente. Ahí vamos, por favor. Sí. Bueno, vénganse por acá. Vamos. Bueno, ahí está. Esto es lo que queríamos ver. Sí. Eso. Y es zapatero Richard. Aquí está Alfredo con nosotros. ¿Qué dices? Mira ese zapato. Qué lindo. Calidad espectacular. Son bocacines. Claro, los botines también. ¿Esto los haces tú? Claro, sí, yo los hago. Por ejemplo, estos. ¿Quién te ayuda? Solo tú. ¿Solo tú? Se hace desde el principio. No te creo. Desde cero. ¿Sí? Cortar, aparar, solar y terminarlo. Sí. No es tan complicado, más que todo cuesta el solado porque es más, hay que formar el molde. Mira, aquí tengo el cuero, ¿no? Aquí está, mira ustedes. El trabajo, explíqueme un poquito. Esto, rápidamente, ¿cómo? Este ya está cortado, ¿no? Este ya lo he aparado, ¿cómo le ve? El material es de puro cuero. Y para reforzarlo aquí nosotros colocamos fibra. Ahorita no está. ¿Qué, claro? Está con fibra para que no se deforme el calzado. O sea, exacto. Es un calzado único también. Colocamos fibra aquí al terminar. ¿Esta es la suela? Cuando ya estamos terminando. Bien. Aquí falta todavía la suela. Claro. Y que este, a ver, vamos a ver que aquí encontramos una suela también. ¿Y cuánto tiempo? También le llamamos ortopédico, ¿no? Porque esto entra ahí, más o menos, y después la plantilla. Oye, y es más durable, no se hace nada como... ¿Cuánto tardas en hacer un par de zapatos? Más o menos tardo 4 horas sin moverme un calzado. Para que te salgan así como este, por ejemplo. ¿4 horas? 4 horas sin mover. Que tardaría menos, pero es que lo hacemos con fibra y es un poquito más complicado. A detalle. Sí. ¿Y cuánto me sale un zapato? Los calzados hasta 150, cualquier modelo. Así. ¿El par o solamente el izquierdo? El par. Sí, además son de puro cuero y también lleva reforzado. Un trabajo artesanal, Richard, sí, 100% totalmente artesanal. Sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿No? ¿Y dónde pueden hacerte pedidos o alguien quiere ir a comprar? No sé, ¿tienes alguna exposición, claro, sí, redes, no sé? A mi número de celular es... Atención, para los pedidos. 75-20-00-50. Sí, eso es mi Repetimos, por favor. 75-20-00-50. ¿El personal o el empresarial? El personal. Que venga el papá, ¿ve? Porque también es parte de la familia, sé que él no puede hablar mucho porque, bueno, afectó por el resfrío en esta época de lluvia. Venga, campeón. Bueno,
Dice que no. Me va a esperar un ratito, no hay problema. 150 cualquiera. A ver, sí. ¿Cuál me sugieren ustedes? Este. ¿Vas a comprar uno? ¿Este? Este es, a ver. Este. Quiero un café, necesito un café, estoy con. Este, 150. ¿Dónde está claro. su par? ¿Este sí? Sí. Muy bien. 150. No te voy a pedir rebaja porque estoy viendo que tienes un gran esfuerzo. Es un trabajo de calidad. Así que, campeón. Oye, hay que hablar de los. Ahí tienes. Hay que hablar de los Tuncas. Ojo, ¿ah? Hay que hablar de las asociaciones. Toma. ¿Me voy a llevar? ¿Me puedo llevar? ¿O ya están reservados? Sí, dice. Se me puede decir. Sí. Ahí está. No, quiero que. Muchas gracias. No, está bien. Es mi número, perfecto. Sí, te decía. Sí, los Tuncas, las asociaciones, porque mucho depende de ellos también, del respaldo de los dirigentes, de los auspicios, la empresa privada también. Vamos con el Viceministerio de Deportes y otras instituciones que puedan ayudar aquí a nuestros campeones, porque lo que necesita es respaldo para poder participar y representar, ya sea a la ciudad, La Paz, Cochabamba o el país en diferentes. Entonces, necesito un respaldo, más allá de las buenas intenciones o la capacidad que tú tengas, ¿no es cierto, campeón? Sí, licenciado, más que todo no tengo ni siquiera para ir a los pasajes, porque digamos, para mi alimentación yo gasto mucho dinero y no tengo colágeno, no tengo algunas vitaminas y no me permiten realizarme de la mejor manera para ir representando, incluso ya puedo llegar más alto, pero no Alfredo, tengo ni doctor, nada. Sí. Este dinerito que te entra de los zapatos, ¿para qué lo usas? Más que todo para mi alimentación, porque yo me alimento especial, ¿no? En jugos. Claro. Hay veces ni me alcanza para colágeno, que es muy caro. Uh-huh. Casi un presupuesto de 900 bolivianos al mes. ¿900 bolivianos? Sí, te creo, porque es. Es constante, si no consumes el colágeno. Fibra, proteínas, colágeno. Estás desgastando y es más complicado. Vamos a conseguir ayuda, Alfredo, nos vamos a mover. Por favor. Sí, porque lo necesitas, ¿no? Porque estás demostrando que se puede luchar y se puede lograr muchísimas cosas. Pero sobre todo reitero el respaldo, ¿no? Porque eso depende mucho, porque vas a querer pedir ayuda a alguien y te va a decir, ¿y dónde está tu respaldo para que represente? Ahí está, la asociación, la federación, el proyecto Tuncas, en fin. Bueno, Alfredo, vamos, campeón. Lleven zapatitos, no sean así, por favor, lleven zapatitos, van a ser fines enseguida. Muchas gracias, licenciado. Campeón, gracias por estar con nosotros. Alfredo. Gracias, señora. Muchas gracias. Muchas bendiciones y a seguir apoyando a este campeón. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? No, pues. Vamos. Sí, señor. Abrácelo a su hijo. Sigas adelante, no te quedes atrás. Nunca. Dale un beso a tu mamá. Dale un beso. Eso. Eso. Qué lindo. Vamos a ti. Venga, campeón. Está el papá también. Otro campeón. Ahí la foto. Volvemos a la zona sur, zona de Aranjuez, Víctor Hugo Rojas, vemos mucha gente caminar, hay muchos trabajadores también y maquinaria pesada. Adelante, por favor. El acceso que se tiene para llegar hasta Aranjuez y Mayasaya están cerrados, Gerardo, amigos de todo el país, y lo que tú estás viendo y bien lo apuntabas, la gente está teniendo que caminar para poder salir, porque este es el punto más crítico donde el río una vez más ha hecho su ingreso hasta lo que es la plataforma, la vía misma. No la habíamos visto tan deteriorada la pasada vez, ahora sí el asfalto está partido, hay tuberías que han quedado fracturadas también acá, al lado de lo que antes se tenía la vía, y ya la jardinera ha desaparecido del todo. El río incluso ha ingresado a estos predios particulares, destruyendo todo lo que es el embardado que tenían con calaminas, y adicionalmente esta tubería de gran tamaño, de gran diámetro, de agua potable igual, ha quedado pues expuesta. La maquinaria pesada lo que está haciendo es trabajar inicialmente para limpiar lo que es la vía, aparte de lo que ha quedado la plataforma, se ha perdido incluso el empedrado que antes se tenía en este lugar. Por lo tanto, la circulación está cerrada en este lugar, no hay paso vehicular, la maquinaria trabajando y la gente teniendo que sortear entre vehículos de carga pesada, la maquinaria trabajando, el fango, el lodo, caminando todos en gran tramo. No queda de otro, las obligaciones obligan y la gente está teniendo que caminar. ¿Desde dónde está caminando? Si me ayuda un poquito. Desde Mayasa. ¿De Mayasa? ¿Cuánto tiempo de caminata le voy a acompañar? Unos 10 a 15 minutos. Bueno, todo está cerrado, abajo igual afectado que acá. Sí, todo está cerrado desde la parte de la rotonda.
Bueno, va a llegar hasta el puente Amor de Dios, ahí todavía hay transporte. Muchas gracias. Bien, que le vaya muy bien. Ahí está, es una persona que está saliendo a hacer sus actividades. La gente caminando igual, así como van saliendo de este sector de Mayasa, también van ingresando desde lo que es la parte de Caracoto hacia la parte sur de la metrópoli, Gerardo. Definitivamente una catástrofe la que se ha vivido las lluvias de anoche. Mucha gente asustada, en zozobra, y estos desastres. Por supuesto, irreconocible el lugar. Ahí vemos mucho escombro, mucho material de arrastre. Vemos brigadas de trabajo de emergencia, maquinaria, la gente que camina. Bueno, esperemos que esto pueda estabilizarse pronto y el flujo vehicular pueda restablecerse. Ojo que está todavía vigente el comunicado del Ministerio de Trabajo de tolerancia de hasta dos horas, en el caso de aquellas personas que viven en estos lugares donde las inundaciones han causado estragos. Así es que a tomar en cuenta también aquello para los empleadores y para las instituciones. Gracias, Víctor Hugo. Hasta otro momento.